Bienvenidos a un nuevo episodio de Coleóptero Adictos. En esta ocasión les estaré hablando de la familia Cerambycidae, los cerambícidos, que pertenecen al orden Coleóptera. Recuerden que los coleópteros son escarabajos, por lo tanto pertenecen a la clase Insecta. Estos bichos representan una gran diversidad del orden Coleóptera. Actualmente se han registrado 35.000 especies en todo el mundo. En México, precisamente, tenemos aproximadamente 1.600 especies registradas, de las cuales 788 son endémicas. México representa un total del 4.9% de la masa total de cerambícidos. La distribución de este bicho, estamos hablando que se esparcen por todo el mundo, se encuentran en cualquier parte del mundo. Sin embargo, se puede ver una mayor cantidad de especies en los trópicos. Estos bichos son alargados, pueden llegar a medir desde 1.5 milímetros hasta los 175 milímetros. Su cuerpo es alargado, además de que es muy brillante en algunos casos, y puede que tengan vellos o puede que no los tengan, puede tener también escamas. Hay un top o ranking de estados que contienen el mayor número de especies registradas, que viene siendo Chiapas, está Jalisco, también está Oaxaca, pero Veracruz se lleva el primer lugar por tener una cantidad registrada de 407 especies, así que enhorabuena Veracruz, felicidades. A continuación les mostraré un cerambícido. Cabe recalcar que este insecto fue colectado de manera oportunística, es decir, que ya estaba muerto cuando lo encontré. En este frasco tengo al escarabajo que va a ser el cerambícido. Es un Trichognemis spiculatus, esa sería la especie. Una característica muy importante de estos escarabajos son las antenas, que van a ser muy largas. Entonces esto sería un cerambícido. Su nombre común es barrenador o también aserrador, debido a que se encuentran en las cortezas de los árboles, en especial de los pinos. Es un bicho realmente muy, muy hermoso. En la base de datos de Naturalista se han observado solamente 5 organismos, 5 Trichognemis en México. Sin embargo, van a tener una gran diversidad en el norte de América, que va a ser Estados Unidos. Lo que me encanta de estos insectos son los ojos compuestos que presentan. Otra cosa que me impacta de esta especie es la dureza de sus élitros y de sus alas, puesto que las puedo manipular sin que ninguna de estas estructuras se rompan, y así podemos observar diferentes estructuras como los élitros y las alas. Ahí se pueden desprender y sin ningún problema. Nos regresamos a su forma original o natural y lo devolvemos a su frasco. Y esto sería todo por la familia Cerambycidae. Nos vemos en la próxima edición.